detalles en que el líder tiene una arquitectura emocional que tiene un gran peso sobre su liderazgo. ¿Qué entiendo o qué entendemos por esa arquitectura emocional? Todo aquello que te configure desde tu aprendizaje, desde tu educación y desde tu propia cultura. Por ejemplo, el mismo Dalí era una persona que sabéis que tenía fobia a las langostas y esto aparece en toda su obra. Y ya no digamos cuando él explica que para ponerse en situaciones desde pequeño muy tensas, como no podía ver los saltamontes, pues se ponía muchos saltamontes y esto generaba en él una ansiedad que le llegaba hasta el límite. Creo que nadie será genio como Dalí, pero quiero decir que explican estas anécdotas de él. Pero quizá cuando uno tiene un afán de perfeccionismo, como fue el caso por la exigencia que tuvo Miguel Ángel, muchos conocéis a Miguel Ángel. Si os pregunto aquí cuántos conocéis a Miguel Ángel, pues todos levantaríais la mano. Y cuántos sabéis que Miguel Ángel ha pintado la Capilla Sixtina, pues me imagino que también. Pero pocos sabéis cómo fue el andamiaje de la Capilla Sixtina. No sé si sabéis la anécdota. La Capilla Sixtina, cuando decidieron pintar la bóveda, pues resulta que dijeron que sí, pero que tenía que seguir las celebraciones eucarísticas exactamente igual. Y entonces, claro, Miguel Ángel dijo, yo no puedo estar pintando a ratitos, yo necesito realmente, si habéis visto aquella película tan bonito de éxtasis, ¿no? Yo necesito realmente el poder estar ahí, el ver, además con el gran problema, pues ya de una visión parcial sobre el conjunto de la obra. Entonces, Bramante dijo, pues nada, que hay que hacer un tipo de andamiaje que sea colgante, ¿eh? Colgante para que se pueda pintar. Y Bramante pues diseñó el andamiaje, se puso ese andamiaje y Miguel Ángel dijo, yo no subo, que suba Bramante, a ver qué pasa. Y Bramante subió y Bramante cayó, porque el andamiaje... Entonces Miguel Ángel pensó en la arquitectura que romana, sobre todo de los puentes, y diseñaron pues como un gran puente, diríamos, donde en los laterales estaban todo el empuje para que fuese otra bóveda, ¿eh? Otro puente que se establecía, pero de forma circular, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque hay muchas cosas que hace el líder que nadie conoce. Y que quizá, no diría que son mejores que la pintura de la Capilla Sixtina, pero sí que son más audaces. O que sí que son obras que nadie supo realizar en aquel momento. Y lo que no se conoce del líder, pues el líder tiene que no publicarlo a veces, sino decir pues que Bramante fue uno de los que quiso, y en muchos libros figura que Bramante hizo ese andamiaje, y la verdad es que es verdad, ¿no?, que Bramante lo hizo. Entonces, esta arquitectura emocional que nos configura, bueno, todos podríamos decir, yo todavía aparco el coche pues muy recto porque a mi padre le encantaba que los coches quedasen pues rectos, ¿no? Entonces llevamos una formación de los colegios, de las casas. Ha habido ahora una persona pues, que me ha hecho una ilusión enorme, que me ha dicho, pues yo del colegio, ¿no? Estaba en una charla del colegio nuestro, y dice, pues yo del colegio mantengo tanta ilusión de ese colegio. Y otra que dice, a mí la formación pues me cambió la vida, pues vine a estos cursos vuestros y eso me cambió la vida, he hecho dos másteres, estoy haciendo, pues estarás por aquí, ¿no? Pero una persona que se emocionó y ha sido capaz de... Pues la arquitectura emocional tiene mucho que ver, lo que nos configura en la formación, cómo uno se hace, de qué uno se alimenta, de qué personas, ahora le dicen que es el plan personal de aprendizaje, ¿no? En todo lo que es de internet, pero tenemos que acostumbrarnos a ver esa arquitectura emocional e integrarla dentro de nuestro liderazgo. A veces queremos ser otra cosa, a veces queremos, pues, no sé, explican de uno que hacía grandes pues, zarzuelas y lo que quería ser es maestro pues, de otra cosa, ¿no? Tiene que haber como esa manera de complicidad entre lo que uno quiere ser y lo que uno es. Uno tiene que saber reconocer toda esta arquitectura emocional. Y ahora viene una parte como muy bonita de ese liderazgo. Todos conocéis seguramente de dónde viene esto. Pero digo que es una parte muy bonita, por lo menos yo agradezco mucho a la propia institución a la que pertenezco, pues agradezco mucho esas relaciones humanas que nos han configurado. No sé si os pasa a veces, algunos que tenéis una familia, y dices, ya no podría pensarme sin esa familia, ¿no? Ya no podría pensarme sin esas relaciones
que he tenido con estas personas. Ya no podía pensarme sin esa influencia tan grande pues, que hemos establecido los unos con los otros. Las organizaciones, y eso tenéis que ir pues, con cuidado, ¿no? Porque las organizaciones configuran un modelo de relación. Recuerdo un grupo que vino al Colegio Montserrat, a ver el colegio, y decía, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Y este laboratorio aquí por qué? ¿Y este pasillo por qué? ¿Y esto por qué? No, mira, todo el colegio está pensado como un ámbito de relación. Le encantó, luego puso en el periódico, ¿no? Colegio Montserrat, ámbito de relación. Todo está pensado para que las personas se puedan encontrar. Todo está pensado para que podamos sacar el máximo provecho de los unos de los otros, pero no un provecho que se cuantifica, sino un provecho que es emocional, un provecho que es de contagio, un provecho que es de pasión, un provecho que es de sentirnos muy a gusto los unos con los otros. Entonces, hay un modelo de organización donde el director cada mañana saluda a sus 70 profesores. Entonces, cuando uno dice eso, se imaginan los profesores, uno detrás del otro y saludando. Buenos días, señor director. Buenos días, señor director. Claro, porque crees que eso es imposible. Es que uno no entiende cómo ese director se encuentra en todas partes. Y cómo ese director, ah, hola, Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tu niño estaba enfermo, ¿no? Tal, tu marido. Ese ámbito de relación, ¿no? Entonces, ese modelo de organización. Visité un colegio en Suecia donde me enseñaron los cubículos, diríamos, o si queréis los despachos, dicho de una manera un poco más mejor, ¿no? Los despachos de cada profesor. Y dicen, la verdad es que cada uno tenía su despachito, su cubículo, muy bien, pero... Y dice, ¡ah! A esto le gustaría tener a sus profesores. Digo, pues espero que no. Porque esa concepción de despacho para ti solo y cerrado no lo tendrán nunca. Tendrán espacios abiertos, espacios donde se puedan encontrar, espacios donde puedan hablar, espacios donde realmente se pueda generar un contacto humano. Y ese contacto humano muchas veces llega, ¿no? También te lleva a ese networking, también te lleva a otras muchas cosas. Pero en encerrarte hoy para ti mismo, generemos modelos de organización que haga que fluyan esas relaciones humanas, ¿no? Y como pongo aquí en la diapositiva, en nuestras relaciones humanas generamos obras de arte. En nuestras relaciones humanas nos creamos a nosotros mismos con las influencias de los demás. No tengamos tanto miedo de las influencias de los demás. Y en nuestras relaciones humanas hay una mezcla de sentimientos y de emociones que te ayuda a que esa obra sea única. Aquí añado lo de única, que esa obra sea única. Las relaciones que establecemos los unos con los otros genera obras únicas. Yo guardo un gran recuerdo de muchos cursos que he dado de las personas, no del curso en sí mismo. Ahora mismo han dicho pues, que habíamos dado de escuelas católicas formación, y eran grupos de 300, bueno, como esta sala casi, ¿no? Eran grupos muy grandes y recuerdo a las personas de esos grupos. No recuerdo al grupo, recuerdo a las personas. Y como me pasa pues aquí también, ¿no? Recuerdas a las personas, las que están ahí, las que se acercan, las que te aprecian, y eso genera una obra de arte nueva. Si queréis, esto recrea la obra de arte. Bien, organizaciones, modelos de organización, relaciones humanas. Y después estaría todo el tema de esas personas que nos inspiran. A mí es un tema que me gusta mucho y también en el colegio pues, se trabaja bastante, ¿no? Que es el tema de cómo podemos sacar el mayor partido a los maestros. Y lo voy a poner en una situación contemporánea. Imaginaos que yo quiero pues, hacer la mejor botella del mundo. ¿Qué hago? Si yo quiero hacer la mejor botella del mundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es a estudiar las mejores botellas que hay en el mundo. Las mejores botellas que existen. No voy a pensar qué botella voy a hacer. No, no, no. Voy a ir a los maestros. A los maestros, a los que saben cómo hay que hacer las cosas. Explica Picasso que para él pintar la Paloma de la Paz estuvo copiando
muchísimas palomas del Renacimiento. Esa es la grandeza de Picasso. No copiar o repetir lo mismo, sino ser capaz de, después de haber dibujado muchas veces las del Renacimiento, generar esa paloma de la paz con esa ramita de olivo. Entonces, ¿qué nos pasa con los maestros? Dicen que los maestros, bueno, pues, dan discípulos o generan discípulos. Los líderes generan líderes. Los líderes son aquellas personas que hacen que la persona que está a su lado, la persona que quiere seguir ese sueño, esa meta, se convierta en un liderazgo, se convierta en un líder para poderla seguir. Entonces, los maestros, el arte de emular, no sé si lo habéis oído, ¿no? Hay quien cree que copiar es malo, pero emular no es ni copiar, ni tampoco es imitar, sino emular es mirar a una persona con una gran admiración y querer responder como esta persona. Y esto marca tu propio crecimiento. Y después hay muchas personas que te inspiran a hacer otras cosas. A mí me elogian mucho cuando alguien viene y dice, vengo a ver si me inspiras, ¿no? Pues bueno, pues hay personas que inspiran, que realmente su manera de hacer, su manera de decir, su manera de ver las cosas, pues te inspira, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ser como muy capaces de no tener miedo de seguir a esos maestros, no tener miedo de esa emulación y de esa inspiración. Pero el líder, el verdadero líder, la persona que quiere... Bueno, la verdad es que uno es líder, repito, no es que se lo busque, sino que se lo otorga, ¿no? Pero la capacidad de liderarse a uno mismo. Es fantástica la capacidad de liderarse a uno mismo. Es fantástico el decir, me llevo yo a mí mismo y yo hago conmigo mismo lo que me parece mejor. Y camino por la derecha, la izquierda o como sea, ¿no? Liderarse a uno mismo, tener esa visión positiva, esa visión, como dice David Cooper Ryder, apreciativa del mundo y de las cosas. Ese saber que todos los obstáculos son retos, que es la superación de mí mismo, que no voy solo, que no voy sola, que voy a ser capaz de llegar, que voy a hacer todo lo posible para llegar. Me decían, ¿no estás nerviosa? Digo, bueno, la verdad es que más que nerviosa estoy como... un poco complejada de que se han oído muchas cosas de grandes personajes sobre el liderazgo y a mí me toca hablar ahora de esto, ¿no? Digo, pero como son muchos conocidos, voy a hacerlo lo mejor que sepa. Positivo. Es capaz de salir uno mismo y cuando uno es capaz de liderarse a sí mismo, es como muy capaz de no buscar el éxito. El líder fracasa por el éxito, porque busca el resultado del éxito. Y el líder lo que hace es un replanteamiento continuo de los propios procesos. Entonces, cuando uno se lidera a sí mismo, hay que ser muy capaz, pues, de ser optimista, muy capaz de ser asertivo, pero el arte de liderar con otros. O sea, liderarse a uno mismo es fantástico. Pero liderar con otros es una aventura, es un viaje maravilloso el poder aglutinar hacia una meta, el poder ilusionar, que la gente esté ilusionada, que la gente esté con ganas. Nosotros nos metimos en todo esto del cambio educativo porque veíamos que generábamos mucha esperanza. Yo ahora voy por muchos países y hablo con muchos profesores y los veo que dicen, ay, pues voy a hacer esto, ah, pues voy a cambiar lo otro. No mido lo que están haciendo. Porque la medida mejor es la ilusión y las ganas de hacer otro tipo de cosas por los alumnos, para que esos alumnos puedan cambiar el mundo. Y hay que movilizar a las personas hacia una meta común. Claro, el líder es el que es capaz de aglutinar. Y el aglutinar, os repito, que es algo que merece mucho la pena para una meta, un sueño, para algo que sea, pues, como muy superior a nosotros mismos. Liderar solo mismo, liderar con otros, pero todavía queda reflexionar. Reflexionar sobre lo que hacemos. Reflexionar, analizar, pero os decía antes lo apreciativo de David Cooper Ryder, ¿no? Si uno se queda solo en ver los errores que he cometido, en analizar cómo el profesorado ha hecho mal los proyectos de comprensión,
cómo el trabajo cooperativo no hay forma que salga, cómo la evaluación es un desastre y los portfolios no avanzan. Cerremos la tienda, este colegio. Entonces, tengo que ser capaz de ver potencialmente este colegio, qué es lo mejor, cuáles son los logros, cómo diseño el colegio todavía mejor, cómo soy capaz no solo de diseñar un colegio todavía mejor, sino de co-crear con el profesorado, de meternos todos juntos hacia esa aventura. Entonces, hay algo que me parece importante y es la confianza que se da al líder. Porque el líder confía en él mismo y confía en los demás. Y los demás notan la confianza que tú estás dando, les estás dando para poder ir hacia esa meta. Pero partiendo de esa reflexión y partiendo de ese análisis, pero hay que ir construyendo el avión mientras volamos. Esta es una metáfora que a mí me gusta mucho decir y que las religiosas que tengo aquí presentes pues saben lo que quiere decir, porque a veces se nos escapan cosas que casi se van sin paracaídas, ¿no? Es decir, que es un